Buenas, amigo de YouTube. En esta ocasión no venimos a tener ninguna reparación. En todo caso, solamente algunas pautas sobre cómo más o menos es el funcionamiento de una lavadora y sus partes. No voy a ser tan técnico en hablar, sino más lo más simple posible para que me puedan entender alguna, al menos aquellas personas que no están en este rubro, pero al menos quisieran saber cómo reparar ellos mismos sus propias cosas. Bueno, acá tenemos una lavadora, es la parte de abajo de la lavadora. Como ven, está está la parte de abajo de la lavadora, que es una Samsung de 5.5 kilos. Es la parte de abajo. Aquí están sus patas, como pueden ver. Es simple, es muy sencillo. Tiene sus partes. Por ejemplo, en esta parte de acá tenemos lo que es el motor de la lavadora, que va unida con una faja hacia la caja principal, o lo que se le llama la caja de transmisión, porque esta caja de transmisión lo que hace es hacer girar la paleta y también hacer girar el tambor, dependiendo de lo que mande el sincronizador, que es este de acá. Es un motorcito que jala esta palanca, se contrae este cable, se contrae. Es un motor bien potente, el cual cuando en el momento de que la lavadora se empieza a centrifugar, esto se contrae y empuja esta palanca de acá y suelta el tambor para que gire y pueda hacer el centrifugado. Mientras la palanca no esté abajo, lo único que va a girar adentro es la paleta. Entonces, en el momento de lavado, este motor está inerte, no está activado, está así. Lo único que funciona solamente es el motor de giro para izquierda y derecha, izquierda y derecha. Entonces, ese es el giro que hace la lavadora. En algunos casos, como la LG, hace un pequeño jale acá y suelta un poco el tambor para que este, al lavar, pueda también girar. Lo que no sucede con las Samsung se quedan estáticas, el tambor se queda estático, pero las LG se mueven. Bueno, acá tenemos lo que es el cableado. Como ven, es algo sencillo. Acá abajo tenemos un condensador, que es así como este, que va conectado al motor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el motor necesita fuerza para poder mover la lavadora, y el condensador se encarga de eso, de darle fuerza al motor para que pueda circular para que pueda girar la lavadora. Bueno, en esta parte de acá arriba, que no podemos ver, está la bomba de agua. Bueno, acá tengo una suelta y la voy a enseñar. Acá, como vemos, tenemos lo que es la bomba de agua. La bomba de agua se encarga de expulsar el agua cuando ya la lavadora termine el ciclo de lo que es lavar o enjuagar. Se activa solamente cuando termine de lavar. Activa este motor de acá, en el cual tiene adentro una hélice, unas aspas que podemos ver acá adentro. Esta aspa de adentro la mueve y succiona el agua de por acá y lo expulsa por la boquilla donde va la manguera de desagüe. Esta tapa de acá es una tapa como una trampa para que puedan los residuos grandes, que a veces se caen, porque a veces las personas no revisan los bolsillos o algún botón se les escapa. Entonces, en esta trampa se queda atrapado las cosas grandes para que no puedan dañar la bomba, y así les pueda durar más. Bueno, esta lavadora no nos vino por ningún problema, solamente nos vino por un pequeño mantenimiento de que era el filtro, que tenía que hacerle un poco de limpieza.
solamente esas pautas nomás quería darles. Aquí vamos a ver algunas fallas comunes. Por ejemplo, si por ejemplo al momento de centrifugar lo único que hace la lavadora es girar la paleta, eso es defecto del sincronizador. Bueno, obviamos de que la tarjeta esté buena, porque si la tarjeta está mala, la tarjeta también es causante de que este sincronizador no funcione. Pero obviamos de que, digamos, la tarjeta esté en buen estado. Entonces, si la lavadora al momento de centrifugar lo único que hace es girar la paleta, eso quiere decir, uno, que el sincronizador está mal, que no es tan probable, porque normalmente estos duran años, entonces duran, no he tenido muchos casos de haber cambiado este sincronizador, en caso de, a excepción de que a veces por la humedad se le pueden malograr. Dos, puede ser que la caja ya esté completamente deteriorada, porque adentro lo que hace que gire el tambor es un resorte que se contrae y agarra todo el tamborcito. Hay un tamborcito que hay adentro y hace que gire el tambor. Entonces, si ese resorte está roto porque ya pasa humedad, pasa agua. Por ejemplo, acá tenemos, digamos, una caja. Acá tenemos, por ejemplo, la caja. Si podemos ver, es igual a esta, la parte de acá, sino que esta ya está botando agua. ¿Y por qué? ¿Por qué bota agua? Es por acá, vamos a verlo. Mira, la caja va conectada así, para arriba, ¿ya? Acá están los cuatro pernos que están acá también, como pueden ver, ahí están los pernos, que sujetan la caja. Este es un protector nomás, y esos pernos van acá, ¿ya? Cuando la caja se pone, esto se pone en la tina, que es esta cubierta de acá, porque hay dos cosas, hay tina y adentro hay tambor, no confundan, porque tiene dos cubiertas, tiene la lavadora, tina, dos recipientes, tina y tambor. Este lado de acá va agarrado a la tina, ¿ya? Fijamente, está fijo acá, ¿ya? Ahora, por medio de esta horquillita que va acá, aquí se siente el tambor para que pueda girar. Entonces todo es, y se agarra con un perno grande que acabo de sacar y no sé dónde lo puse. El tambor va sujeto a esto por medio del perno que le acabo de quitar. Acá está, y va pernado con esto. Es bien, a veces bien difícil de sacar, porque a veces se como ven, tiene un poquito de sarro, y ese sarro dificulta el sacar este perno. Entonces va sujeto a este, el tambor va puesto, y de ahí va puesto este perno hasta abajo, ¿ya? Entonces, si una vez puesto el tambor, este de acá, acá va puesto lo que es la paleta, la que gira para lavar. Entonces, si por ejemplo yo ahorita giro abajo, acá esto de acá, solamente lo único que va a girar es la puntita de arriba, ¿ves? Lo estoy girando y gira la puntita de arriba, ¿ves? Entonces giro a derecha, izquierda, como si fuera una lavadora, como si fuera con lo que hace la lavadora. Si yo por ejemplo jalo esta palanca, trato de jalarla y suelto. Vamos a ver. Si yo jalo esta palanca, se sueltan el resorte que está acá adentro. Vamos a ponerlo mejor. Se suelta. Se suelta esto. Y lo que produce al hacer esto es que, vamos a ver, no puedo hacerlo, espera. Es un poco duro estas cajas. Vamos a poder agarrarlo, a ver, así. Ahí está. Ya, sí, ahora ya. Ahí está. Está girando todo, toda la punta está girando. ¿Ves? La punta, tanto la paleta como el tambor, donde está agarrado el tambor, gira. Entonces ese es el funcionamiento de una lavadora. Esto se encarga de jalar para que todo esto gire. Si esto no está
abierto o no está expandido por lo que hace esto de acá, entonces lo único que gira es la puntita nada más, que es lo que mueve nada más la paleta. Bueno, es sencillo, es algo sencillo todo esto. Ya, ese es un error. Si por ejemplo la lavadora no tiene fuerza al lavar, o no tiene fuerza al centrifugar, entonces son dos cosas también acá. Una, bueno, hasta tres cosas pueden ser. Una, las más comunes es que la faja de repente está un poco suelta, ¿ya? ¿Por qué? Porque este motor está agarrado con un ojo chino en el cual se le puede jalar más atrás o más adelante, depende a la faja que tenga, el tamaño de la faja. Bueno, normalmente esta faja están así, no están tan tensas, tienen que estar un poco sueltas, porque si las tensas demasiado se pueden romper, y si las aflojas mucho se puede no puede tener fuerza. Entonces esa es una de las causas de que porque a veces la lavadora no tiene fuerza, porque a veces la faja está suelta, entonces lo único que hace el motor es girar solo, pero no mueve la polea de la caja, ¿ya? Ese es uno. El otro motivo es de que de repente el motor puede ya estar quemado, uno de sus bobinas. No se fijen en el exterior, porque yo he cambiado varios motores que están completamente nuevos, pero desgraciadamente a veces una de las bobinas o algún bobinado de dentro de del motor está quemado. Así que no se fijen por el exterior. No, yo por experiencia yo les digo que no tienen nada que ver que esté nuevo el motor. ¿Por qué? Porque yo tengo hasta, por ejemplo, este motor de acá, por ejemplo, como lo ven así, todo oxidado, ¿ve? Todo oxidado, zarroso, todo, pero me trabaja a la perfección. Como tengo también algunos motores como este, por ejemplo, que está un poquito más paradito, pero este está quemado. Este es un LG, se quemó. Otro motivo puede ser el condensador. También son esos tres motivos: o el condensador, o el motor, o la faja. Bueno, el más común a veces es la faja. Ya, es muy raro el condensador, y raro a veces el motor. Hay que ser también bien salado. A veces la faja también se quiebra, y a veces al quebrarse se abre más y hace de que no tenga fuerza para girar la polea. Otra falla que comúnmente tenemos es que a veces no bota el agua. Siempre he tenido esa falla. No bota el agua. Entonces al no botar el agua, el problema es la bomba de agua. Que más adelante ya estaremos viendo cómo cambiar estas bombas de agua. Este es el primordial. Si esto no funciona, entonces no bote el agua, no va a botar. Olvídense de que va a botar así, dejen la manguera hacia el suelo, no va a exprimir como se debe. Bueno, eso es al menos lo que concerniente a la parte de abajo de las lavadoras. No tiene ninguna otra cosa del otro mundo, no es cosa de otro mundo. No más que siempre fijarse su lavadora en qué estado se encuentra. Por ejemplo, si vemos que una lavadora, por ejemplo, la caja le está fallando, y cómo darse cuenta es simplemente ver una revisión visual, es que no tenga nada de óxido. Por ejemplo, vemos esta caja de acá, ¿ves? Completamente limpia, libre de óxido acá. Libre de óxido, bueno, la punta es lo de menos, siempre se oxida esta parte de acá, pero todo está libre de óxido, limpio, tanto la parte de acá, la lata, todo esto está completamente limpio. Un ejemplo de, por ejemplo, cuando una lata está a punto de morir, es, por ejemplo, esta de acá, ¿ves? Si nos podemos dar cuenta, esta de acá ya tiene rastros de óxido. ¿Cómo se produce este óxido? ¿Ve? ¿Cómo está todo lleno de óxido la lavadora?
Como si hubiera botado óxido al momento de centrifugar, estuviera botando agua y grasa. ¿Cómo se produce esto? Bueno, esto se produce porque esta paleta de acá, cuando gire izquierda y derecha, como ven acá, tiene como un pequeño retencito. Y ella está botando agua por acá, ya está entrando agua por acá. Entonces, cuando entra agua por acá, entra internamente por dentro, pasa por acá y empieza a botar agua por acá. Y al momento de centrifugar, empiezas a botar el agua. Pero de todas maneras, ya se ha mojado por dentro ya. Y todo esto, el resort y toda la parte de dentro, se moja y se oxida y ya no cumple su funcionamiento. Exacto, ya no tiene reparación estas cajas, Yo ya no meto mano a estas cajas ni tampoco le. Esto yo lo tengo de ejemplo nada más. No vayan a pensar de que yo uso estas cajas para cambiar. Yo no, estas cajas, la verdad, yo ya no los uso ya. Yo ya los tengo por acá ya, porque en fin. Ya, pero cuando vean que su caja está botando así óxido, es porque ya está poco tiempo de estar ya a morir, ya no tiene mucha vida, ya, como dicen, ¿no? Como ustedes pueden ver, la caja tiene que estar en perfecto estado, limpia, siempre en un sitio, tratarlo de tener siempre en lo alto de un sitio techado, en la parte de arriba de su casa. Nunca tenerlo, recomendable no tenerlo ni en la ducha. Algunas personas he visto que he ido a arreglar lavadoras a sus casas y las he visto justo en la ducha misma. Entonces eso no es lo correcto. Tener una lavadora es tenerlo en un sitio que esté airado, que donde corra bastante aire, pues de preferencia en el techo, pero siempre con su respectivo techito para que no le caiga el agua por arriba. Esa es la forma de cómo cuidar tu lavadora. Ya no es cuestión de simplemente tener una lavadora y ponerla donde sea, porque las lavadoras, si tú no las cuidas, no te duran mucho. Bueno, eso es todo por el momento, por hoy. Espero sus comentarios y bueno, conmigo será hasta la próxima. No olviden suscribirse y ya estaré colgando más videos, pero con verdaderas fallas. Por ahora no me están viniendo muchas lavadoras con problemas que en verdad valgan la pena poner en videos, pero poco a poco iré subiendo más videos para que puedan estar viendo cómo ustedes mismos pueden arreglar sus lavadoras. Bueno, conmigo será hasta la próxima. Bueno, chao.